Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. We see you when... Pues el balance que hago es positivo, ya que ha habido una asistencia mayor de lo que yo esperaba, porque hemos cambiado la fecha de ser el mes de enero al ser el mes de diciembre. La gente está un poquito cansada con tanta feria, Tudela, hay muchos sitios, y al final no sabíamos qué iba a ocurrir. Gracias a Dios pues ha venido mucha gente. Quiero agradecer sobre todo a los expositores que han salido. Muchos ya me han acompañado en otros eventos y estos otros ha habido nuevos, y me gustaría agradecérselo especialmente a todos ellos, porque para estar aquí todo el día, montaje y trabajo después de toda la semana, es bastante duro. Ha salido perfecto todo, a la gente le ha gustado muchísimo, todo el mundo está muy satisfecho. Yo creo que sí, o sea, la gente por lo menos no ha dado tiempo ni a rellenar las hojas de sugerencias, pero bueno, al final la gente, yo pienso que ha sido positivo, la gente ha estado contenta. Este año además hemos tenido unos cuantos regalos más, parece que cada stand ha querido poner su granito de arena. Después ponemos, por parte de la organización, que soy yo, colocamos varios regalos que este año también hemos podido incorporar alguno nuevo, y estoy muy contenta por ello. Ya pensando en el siguiente edición, no queda mucho, pero siempre hay que pensar con el sí, no, que haya novedades y sorprender todavía más. Sí, yo pienso que este año ha sido alguna novedad, pues como Fotografía Miguel de Corella, que ha habido un fotocall digital. Toda la gente ha estado, es un poquito novedoso por otras zonas, pero en esta zona no lo había hecho nadie. Así que pues agradecérselo a Miguel sobre todo, que se ha involucrado. Cada persona se ha llevado su pequeñita foto de recuerdo, que también eso es interesante para que siempre se acuerden de este evento. Y espero que para próximas ediciones intentemos sacar siempre algo nuevo. Pues felicidades, Amaya, y muchísimas gracias. Nada, gracias. La revista Todo Ocio se encuentra con Cristina y con Carlos, propietarios de CIC, que se dedican a las primeras comuniones. Hoy habéis estado en la Expo de Corella, contarnos un poco la experiencia, ¿cómo ha ido? Bueno, pues la experiencia, volvemos a repetir por segundo año en Corella, en la ciudad de Corella, lo cual estamos encantados, agradecidos y correctísimo por estar aquí, por estar entre amigos. Y bueno, que la gente nos vaya a conocer, sabemos que es domingo, hay que hacer ese esfuerzo, pero bueno, satisfechos de haber estado aquí entre amigos y muy contentos. Sí, porque la gente habla muy bien de que se ve todo perfecto. Bueno, intentamos que así sea, ponemos todo nuestro empeño y como es nuestro eslogan, cuidamos los detalles, para eso es. ¿Dónde está el secreto para que esta tienda tenga tanto éxito? Bueno, pues creer en uno mismo, hacerlo bien y que la gente al final se sienta de alguna forma compensada con ese buen hacer de toda la vida, ese trato personal y directo hacia la gente, sin más. Bueno, Carlos, tú estás aquí, pero el alma mater es Cristina. Evidentemente es ella, que es la, bueno, es la que coordina, corrige, dirige y un poco todo. Lo que pasa que, bueno, en este aspecto, pues, soy yo más decidido a hablar, pero bueno, realmente es ella la que está ahí, sí. Bueno, Cristina, ya se han pasado los nervios. Ya se han pasado los nervios del desfile, todo ha salido muy bien, espero que les haya gustado a todo el público.
Y nada, y ahora lo que toca, a recoger y a esperar un año más. Para recordar a los lectores que van a ver este vídeo, ¿dónde os pueden encontrar? A ver, estamos en Calahorra, en la calle General Gallarza, número 15. El teléfono de la tienda es 941-590162. Y para reservas de comunión, trabajamos con cita previa. Muchísimas gracias y muchas felicidades. A vosotros. Venga.